Terminamos semana. Y qué bello precisamente que la palabra del Señor nos siga iluminando. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, de los versículos 34 a 39. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este sitio hermoso, hermoso, proporcionado por un bello corazón que nos permite estar en estos sitios, me hace recordar que la Santa Escritura, en el Génesis, comienza ¿dónde? En el paraíso, en el Edén, en el jardín. Y termina ¿dónde? Según el Apocalipsis, en el paraíso, en el Edén, con mar, con ríos, con gran belleza. La Escritura entonces acaba donde comenzó, en el paraíso. Algo similar a esta belleza que nosotros vamos teniendo. Por eso nos dice el Señor que las preocupaciones no los vayan a entorpecer, no los vayan a angustiar. Ustedes saben que el final caerá de repente, pero no nos debemos sentir ni derrotados, sino que debemos estar siempre en vela, en oración, que debemos estar siempre dispuestos a seguir al Señor. Hoy en la Arquidiócesis de Manizales hay un acontecimiento muy especial. Tenemos las ordenaciones de 5 diáconos y un presbítero que están precisamente para el servicio de la palabra, de los sacramentos, para que el reino del Señor siga cada día siendo como el Edén, donde nosotros podamos vivir, crecer, a veces en dolor, sí, pero tantas veces también en gozo, pero siempre en el Señor Jesús, siempre en su reino que es como el paraíso de su amor. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.